una presentación del Partido de la Victoria de Villa, que quiere tratarlo con una intervención a Guaray. Me parece que hay un delito que lo está investigando la justicia, que es todo el sistema que es que el intendente vendió los caños, y después ya son toda la habladuría producto de un derecho de defensa, que no, que la Cámpora, que el Leavi, qué sé yo. Todavía yo no miré nada porque no hay nada que invoque, no hay algún aporte de la justicia o de algún fiscal federal hacia la Cámara de Diputados para que podamos tener una mirada sencilla y clara de este tema. Así que hoy no hay, mañana no hay, hoy no hay sesión, viene el ministro de Hacienda y el ministro de Infraestructura, con lo cual sería medio aventurero de mi parte poner a decirle a ustedes qué es lo que yo pienso. Yo no he podido ver nada porque no hay nada, mira, solamente habladurías de que esto no es así, de que la Cámpora, digamos, toda una serie de cosas que yo las miro, pero desconfío en absoluto de todos estos temas. ¿Cómo desconfía? ¿En qué sentido? Y desconfío que sea cierto lo que se dice. Yo lo único que creo pero es que hay... ¿Es real que se robaron los lo caños? Lo único que es real es que se robaron los caños y que el intendente, el que autorizó, eso es lo real. Entonces yo quisiera que la justicia nos informe si esa realidad tiene algo que ver con los hechos. Después, lo que son habladurías son todas las otras demás cosas. Que Máximo Kirchner, que vino un día Donald Trump y vio los caños y hay un plano, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Yo ¿puede haber una bajada de línea a nivel nacional justamente para tratar este proyecto de decisión del intendente? ¿A quién? Tratar de proteger a nivel nacional de estas personas mencionadas. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Acá de línea para quién? ¿Para el Partido de la Victoria? Ajá. No. Escúchame, en esta provincia, Salti, a mí me parece bien, el preferido de Alberto Fernández se llama Gustavo Sáenz, y me parece que está perfecto eso, porque el presidente trabaja con todo el tema que tiene que ver. Digamos, en los cargos más importantes ha participado, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso.